por año y su contextualización desde la excelencia y la innovación, combinándolo con una labor curatorial sobre sus colecciones. En este sentido, apostaremos por un modelo de museo que hemos llamado Slow Museum. El diseño arquitectónico del Museo Universidad de Navarra se erige como un espacio artístico de intercambio, un espacio que se establece como plaza pública y lugar de encuentro entre los estudiantes y la ciudad con el arte. Si algo tiene este museo es que la historia que hay detrás, las personas y los afanes y la ilusión que va a recoger y que constituyen el comienzo de lo que es su colección, te ayuda a presagiar que quizás lleve lo terminemos en un buen puerto. Si uno piensa en su colección, digamos que Palazuelo sería el artista con quien más cómoda se encontraba, después Tapies, luego los artistas de la casa, que eran naturalmente Oteiza y Chillida, de quienes tiene piezas importantísimas, todos los artistas vascos alrededor de Oteiza, Zumeta, Valerdi. El hecho de que el proyecto se produzca no ya con un solar definido, sino en el ámbito del campus de la universidad, pues ha permitido un poco discutir con la universidad acerca de cuál era el asentamiento más adecuado. La universidad, digamos que estaba predestinado al museo que estuviera próximo a la biblioteca, que estuviera próximo al rectorado, que estuviera próximo, digamos, a la facultad de filosofía y periodismo, pero, o sea, en un área que ya tiene esa vocación de fomentar el estudio de las humanidades. Pero también vimos que era la ocasión de establecer un puente con la ciudad de Pamplona, porque el museo aspira también no a ser el museo de Pamplona, pero sí a ser una pieza que contribuya a establecer esta proximidad con la ciudad. Y de ahí que el museo se haya colocado no lejos de la vía de cintura, que es la vía que digamos, establece el perímetro o el límite entre el campus universitario, que es un campus dilatado, casi como un área ajardinada importante, y la ciudad. Imagínense, a lo lejos se ve un poco el perfil de la ciudad de Pamplona, corre la vía de cintura entre el sitio que están ustedes viendo ahí y Pamplona. De este lado nos encontraríamos con la biblioteca, el rectorado, la facultad de periodismo, y establecería esa especie de perfil o de skyline que en cierto modo puede decirse que limpia un poco más diverso, más banal que configuran las torres detrás. Puede pasar al siguiente. Aquí lo estamos viendo de una manera un poquito más sesgada. Hace algo como un modo de arco que pretende anticipar esta condición receptiva que el museo tiene. El museo estará, y eso es lo que indican estas curvas de nivel en el suelo, estará muy relacionado con los itinerarios en el campus, de manera que el asentamiento paisajístico cabe entender como un elemento crucial. Le encorsetaba más la arquitectura, corríjame si me equivoco, como el de Mérida o el Prado. Quizá este puede ser su proyecto museístico con mayor libertad. Sí, también lo he dicho muchas veces y creo que no me falta razón, que a pesar de cuánto los museos pueden parecer muy claramente configurados, no es tanto así. Los museos, me ha tocado hacerlo con el de Estocolmo, el de Houston, el de Miró, en Palma de Mallorca, y en el fondo tantas veces están asociados a circunstancias que escapan que escapan de la rigidez de tipológica que parece que acompaña a esos edificios. En este caso de Pamplona, como estaba diciendo, hay que hablar más casi de las colecciones que de la colección,
y hay que hablar más de esta voluntad de construir un edificio que ayude a configurar una escena urbana que es fundamentalmente paisajística, y eso explica esta deliberada fragmentación que no es fortuita sino que es intencionada, y esa digamos voluntad también de que el edificio sirva y actúe tanto desde la cara que da la ciudad. Bueno, a mí me gustaría que se recibiese bien. Vamos, no entiendo que este es un edificio que no debería ser polémico, pero bueno, voy a tocar madera. El planteamiento de la investigación sobre la obra museística y sobre la posibilidad de investigación a otras colecciones y sobre todo a coleccionistas. No solamente era la investigación a la obra existente en colecciones, sino investigar al coleccionista y el porqué de su colección. Y que creo que vamos a dar ejemplo de cómo hacer cosas también a nivel pues, universitario para otras universidades europeas. Pero creo que este va a tener un alcance mucho más allá de lo que en este momento estamos visualizando.